17 años, arquero del campeón del mundo, Racing Club, Montilla. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente en la primera de Racing? Me siento bastante cómodo porque tengo una buena defensa. Una buena defensa. Cuando le dijeron que tenía que ser arquero de la primera, así de un momento para otro, ¿qué sintió? Y que ¿nervios? Sí. ¿Miedo? No, miedo ni nervio tampoco. ¿Qué hizo? Sí. ¿Qué pensó? Y yo en ese momento, porque a último momento fue la inclusión mía en el cuadro. Yo agarré, qué sé yo, recién un par de metros y entré a la cancha. ¿Está contento de haber ascendido tan rápido o hubiera preferido tener un poco más de experiencia? Y más experiencia no, sino haber jugado unos partidos antes que me incluyeran en el plantel. Prepararse un poco más. Claro. Montilla, usted es de Córdoba, ¿no es cierto? Sí. ¿Con quién vive acá? Y acá estoy en un hotel. ¿Solo? En un hotel ojo. No, con mi sanjuanino, con Gómez. Con un sanjuanino. ¿Qué extraña de Córdoba? Y mi familiar, mi padre, mi madre. Es la primera vez que me separé. La comida de mamá. La comida de mamá. Pero acá está muy bien atendido por Tita, la abuela, pues sí, son muy cariñosos, ¿no es cierto? Sí, probablemente eso no me falta aquí, pero usted sabe, el amor de la madre. Está... Ah, eso no se cambia por nada. Eso no se cambia. ¿Quién es el arquero que más admira, Montilla? Sejas. ¿Qué piensa de Pizzuti? Que es un verdadero director técnico. Padre. Un padre, bien, bien. Muchas gracias. Buena suerte, Montilla, ¿eh?